mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias. Todo sucede en un presente continuo. Y en este presente continuo lo recibimos a Julio César Archet. ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! Estos chicos complican la cosa, evidentemente. El antónimo de volver es irse. Haga preguntas más difíciles. Cosas más inteligentes, qué sé yo. Excelente. Pero avísenme, por favor, cuando salgo al aire, viejo. Eso con un papelón, ¿viste? Pensando en voz alta. Espera, espera. Ahora, después de esto, yo te digo, si alguien me llega a contestar eso, se lo toca por válido. La culpa es de Julio. La culpa es de Julio. ¿Cómo estás, Julio? Bien, mis amores, bien, gracias. Qué lindo escucharlos. Bueno, igualmente para nosotros sentimos lo mismo, recíproco. Y hemos llegado un lunes más y muy esperado, por supuesto. La semana es como que uno la cuenta, la va descontando para encontrarse nuevamente y seguir tratando estos temas, ¿no? Estos temas que tanto nos apasionan. Y nos quedó pendiente algo a lo cual queremos volver. Lili quedó prendada, de hecho. ¿En serio? Sí, quedó prendada con el tema. Esa es fanática. Eva. Fanática del fuego sagrado, ¿no? De esas cosas. No, porque nunca escuché, entonces cuando no escuché algo digo, apa, quiero ver. Dijiste vos que querías hablar sobre dragones, ¿recordás? Mira, yo no dije eso, ¿quién lo inventó? Esa quedó, viste, toda la semana. Sí, yo me lo anoté en mi rutina y dije, ¿qué es esto? Yo me refería a los dragones. No me entendieron. Ese es el problema, ¿viste? Después andan con problemas de indigestión. Claro, claro. A ver, si te arde el estómago es como que largas fuego por la boca. No. Es el eructito del dragón. Sí. Claro, claro. Qué espanto. Cuidado. Hay alguno que se carga con material bélico. Y... No. Cambiemos de tema. Sí, claro, sí. Sí. Bueno, dragones, estamos hablando, creo que no sé si cómo fue la frase que vos... Justo... ¿A raíz de qué? No me acuerdo, salió el tema que él dijo. Creo que tenía que ver con el fuego, no sé si era una metáfora o qué, pero bueno, salió el tema de los dragones. Pero también a partir de eso, a mí se me despierta la lamparita y digo, ¿los dragones existieron o no existieron? ¿Son leyenda? ¿Existieron en otra dimensión? ¿Y nos llega hasta nosotros igual esta información? Bueno, yo le decía a Tony... Hay todo un mito atrás. Yo le decía a Tony... ¿Y son los que están adentro de los volcanes? ¿Es cuando los volcanes empiezan a escupir esa lava y ese fuego? Viste, hay de todo. ¿Por qué acepto estas cosas? Sí. Estás jugadísimo, con nosotros estás al borde. Yo tendría que estar en la playa tirando hormiguitas a los pajaritos. No, estoy saliendo con una radio AM en toda la Patagonia. De dragones, pero ¿a quién se le puede ocurrir? Sí. Por bocón. Sí. Y que después encima va a dar la vuelta al mundo en tu canal de YouTube. Sí. A ver, gente, ¿qué opina? Claro. Dios mío. Bueno, ya saben que estoy un poco chiflado, así que por ese lado vamos bien. Bueno, vamos al tema. A ver. Acepto el convite. Perfecto. A ver. Recién hablabas de metáforas. Ajá. Uh-huh. Y a esto hay que relacionarlo directamente con la mitología. Ajá. ¿Qué son los mitos? ¿Qué son las leyendas? O sea, es un juego muy al medio de entre la realidad y la fantasía. Hay momentos que es más fantasía que realidad, pero si vamos a historias concretas, momentos concretos, explicaciones técnicas de en qué consiste este extraordinario ser, porque es más que un animal. Uh-huh. Es un ser. Claro. ¿Qué representa? Porque en la mitología normalmente este tipo de seres llevan aparejado una representatividad de algo que tiene que ver con contactos humanos, pero que producen efectos sobrehumanos o suprahumanos. Entonces, claro, uno empieza a ver que el dragón es una figura repetitiva claro. en distintas historias. Sí, no es solamente el origen chino...
o uno de los tantos que forma parte del horóscopo chino, entre la serpiente, la rata, y el dragón también aparece. Después nos vamos a, qué sé yo, distintas mitologías regionales, la serpiente nórdica. Porque básicamente es una especie de ser con cuerpo de serpiente, alas de águila, o sea, las patas son de, como garras de león. Ahí hay una mezcla. ¿Qué significa? Cuando se mezclan distintas especies supuestamente originales desde el animal, pero que representan las virtudes de cada una de esas especies sumadas en una única y encima relacionada con distintas aventuras y desventuras humanas, con historias completas. Hasta Tolkien menciona en El Señor de los Anillos y en varios libros de él la presencia de los dragones. Claro. Entonces, estamos en presencia de una serpiente, pero no es una serpiente común. Tiene cuatro patas, una cola lo suficientemente larga que le permite una nave, y encima volando, es una especie de onda, como si estuviera saltando en el agua, pero las que se han visto en el agua, serpientes marinas, hacen exactamente el mismo efecto. Claro. Pero acá viene una historia muy compleja, de pronto, de encontrarla dentro de la lógica humana. ¿Qué significa el fuego? Y ahí está el punto. Porque además de fuego, estos animales... Bueno, dije animal, aunque acabo de decir que no normalmente no debería ser considerado como tal. Pero si lo vemos como un animal. Sí. Una combinación de animales, si queremos decir. Un combo. Podría ser una forma. Un ser complejo. Además, claro, pero además ellos no solamente emiten hacia afuera el fuego, que representaría una especie de purificación de aquello que toca... Claro. Pero además pueden emitir gases de distinto tipo y también hielo. Entonces voy a decir, a ver qué pasa acá, ¿qué hace este bicho? ¿Solamente fuego? No. Emite distintos tipos de, digamos, sustancias que ocuparían diferentes instancias dentro de lo que es el efecto que esa figura del dragón tendría que generar en aquellos que creen en sus poderes. Tampoco existe un solo tipo de dragón. Existe dragón negro, dragón cobrizo, dragón broncíneo, dragón blanco, dragón plateado, dragón dorado, qué sé yo, dragones rojos, que se supone que son los más peligrosos, cada uno ocupando una parcela dentro de diferentes historias mitológicas que no alcanzaría este programa ni mucho más para poder narrar. Lo que sí es cierto, que nosotros tenemos ahí, hay una relación con la raza reptiliana. Claro. Yo creo que los reptilianos, si pudieran en este momento formar parte de este programa con nosotros, si pudiéramos traerlo acá, sentarlo al lado mío, ¿qué tal, hermano dragón? ¿Qué tal si nos contase un poco la cosa? Ellos tendrían una información mucho más fuerte, más concreta, más eficiente y más real, porque de hecho ellos también construyeron seres como los dinosaurios, en el más lejos. Claro. Entonces, una de las preguntas que yo me he hecho hace mucho tiempo, los dragones, ¿forman parte de un esquema biotecnológico por parte de estos seres reptilianos que venían a hacer no solamente pruebas, sino a crear elementos de dominio y de poder, no solamente desde el punto de vista de la realidad, porque hay esqueletos de dinosaurios, aún no se han encontrado, al menos que yo sepa, esqueletos de dragones, pero hoy se ven dragones volando en el cielo del planeta Tierra, tercera dimensión, año 2224. 2000, ya veré 200 años, perdónenme, si quieren borren esta parte. Vivo muy rápido, eso es lo que pasa. Pero bueno, por algo lo habré dicho. Sí, yo me quedé pensando con eso, justamente. No, lo cierto es que los reptilianos han tenido virtudes técnico-científicas, tecnológicas, que han desarrollado diferentes tipos de especies derivadas de lo que es la serpiente original y han acaparado ciertos puntos en ciertas épocas de ciertas civilizaciones. Existía la serpiente en el antiguo Egipto, no hablemos de Quetzalcóatl, la serpiente alada de los mayas, no hablemos de la serpiente que se enrosca en la espada como símbolo de la medicina hermética, de Hermes Trismegisto. Sí.
Y así podríamos ir agregando un montón de sensaciones que a uno vive sensaciones porque es para sentirlo, no para pensarlo. Pero si lo quieres pensar, estamos hablando de un dibujo animado. Claro. No hablemos de la historia sin fin, que encima el dragón tenía cara de perro, sí, hermoso bicho blanco volando por los aires. Sí. Después, bueno, las famosas películas estas de Dragon Ball y qué sé yo qué más. No, Dragon Ball creo que no tenía dragón. Ahora se me... Harry Potter. Harry Potter tenía dragones. Claro, esta película última del juego... El Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí. Juego de Tronos, exactamente. Fundamentado en el dragón. Y muchísimas otras películas que tocan al dragón, incluso desde que lo conocen, desde un huevito. Claro. Y a partir de ahí se desarrolla con criterios humanos. Lo que es cierto que son animales que tienen un sentido de la paz interior, no son agresivos, salvo los rojos, se los conoce como, en algunos mitos y leyendas se los conoce como bichos un poco más agresivos. Mm. Pero en general, el dragón, no digo que es amistoso, pero no responde dentro de un método de violencia. Es más, pueden vivir en zonas tanto de llanura, pero en general van a la montaña, en cuevas, se refugian, no intervienen directamente en las actitudes, en las actividades, mejor dicho, humanas, pero aparentemente son un regulador entre dimensiones. Ah, bueno, justo te iba a preguntar eso. Justo te iba a preguntar. Te iba a preguntar porque, tal parece por la información que hay en esta tercera dimensión en la que vivimos, tanta información. Dice, bueno, en algún momento tenemos que haber compartido nuestra realidad con ellos. Pero no tenemos por ahí algunas pruebas, no estamos esperando encontrarlas, pero sí hay tanta información por todos lados y, como vos decís, de distintas ramas o culturas, ¿no? Hasta religiones. Y digo, puede ser que en algún momento estos seres se hayan ido hacia, se hayan quedado en otra dimensión y se hayan desdoblado de nosotros y que en este momento puedan estar vivos en otra dimensión. Yo casi diría con seguridad que sí. Claro. Incluso siempre he tenido la noción técnica, por decirlo de alguna manera, que eso que se llama limbo, que es donde las almas, una vez que son expulsadas del cuerpo humano, dejando la muerte como testimonio, aparecen en un área que se le llama, como en la religión se conoce, como el purgatorio. Sí. No están ni trascendidas a cuarta dimensión, sería 3.5, para decirlo de la forma más bruta posible, ¿no? Sí. La dimensión 3.5, en la cual los accesos son más rápidos y directos, y en general está ocupada por distintos seres que evidentemente ocupan un espacio muy poderoso dentro de lo que es la mitología humana, pero que no llegan a trascender a cuarta dimensión, porque cuarta dimensión es una dimensión absolutamente espiritual. Ellos conciben la invisibilidad precisamente abandonando la frecuencia óptica que les permite ser reflejados a través de la luz, por ejemplo, y como que cambian lo que el gran J.J. Benítez muestra y cuenta en Caballo de Troya, los swivels, lo llaman así, S-W-I-E-L-S, desviación de la diagonal de espacio-tiempo. De esa manera se suponía que la nave que subían los astronautas y luego se transmutaba en X tiempo y volvía a descender de nuevo, la famosa cuna, aquellos que han leído el libro todos los caballos de Troya, toda la saga, en particular las primeras. Bueno, en esa dimensión donde se encuentra esa cuna, está relacionada con la tridimensionalidad, tiene contacto con la física o los cuerpos físicos, pero está apoyada en su invisibilidad. Para lo cual, a mí me pinta que cuando han sacado fotografías y grabaciones, digo, sin ir más lejos, creo que el otro día lo expresé, recibí un TikTok con una imagen de un dragón volando entre nubes. Ah, mirá. Para hacer un efecto especial, chapó, porque realmente un trabajo extraordinario de imagen. Pero si uno lo observa bien, está observando un ser real. Sí. Porque cómo atraviesa la nube. Claro, yo diría que con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas.
Pero a mí me sigue dando la pauta, porque ha habido muchos testimonios de visualización de seres de estas características, pero que no son aprobadas dentro de lo que es el término científico de su existencia, y por otro lado no dan buena pauta para que algunos medios se prendan en ese tipo de información. No es como Radio 3, Cadena Patagonia, Trelew, que lo deja hablar este tipo de cada cosa. Es que son las 2 y 5 de la tarde, estamos hablando de dragones, hermano. Ahí que vayamos a parar. Pero ustedes, porque son una excepción a la regla, en general, la mayoría de los medios no se juega con este tipo de historia. Y tampoco hay tíos con mi cara que estén dispuestos a decir, sí, yo creo en su existencia, sí, porque creo en las multividas, en las multiexistencias y en las multidimensiones. Y sí creo que son seres que pueden llegar a tener una evolución tan fuerte dentro de sus propias capacidades y de su propia transmutación física, que pueden saltar muchas dimensiones de pronto sin seguir la escalera. Mm, claro. Para lo cual se transforman en otro tipo de ser que contienen su sabiduría, contienen sus capacidades y poderes, pero que ya no se representan desde la figura de un reptil. Claro. Algunos hablan de la evolución reptiliana. Mm. He escuchado y he conversado así con gente, que de pronto hablábamos café por medio o mate por medio de estas temáticas, pero estoy hablando hace muchos años. Uh-huh. Y ellos hablaron de que cierto tipo de seres han sido evolutivos dentro de la cadena de crecimiento de lo que hoy conocemos como los reptilianos. Uh-huh. Por eso los colores. Claro. Se habla de verdes, se habla de blancos, se habla de negros, se habla de rojos. De los reptiles se habla de la misma manera, la diferenciación de los colores, hablar del reptil rojo como un ser muy violento de pronto, y de pronto el dragón rojo también cumple las mismas premisas. Mm. Acá tenemos que conversar dentro de la lógica de la tercera, cuarta, tenemos que hablar de los simbolismos. Mm. Mientras estemos acá, la mitología de Oriente, Occidente, la actual, lo ha tomado de diferentes medidas. Algunos lo representan como una capacidad de poder que representa fertilidad, buena suerte, sabiduría. Otros los ideales de la voluntad, por ejemplo, la prosperidad. Qué sé yo, acá en Occidente hay mitologías europeas que tocan el dragón, sin ir más lejos la que veníamos hablando, la nórdica, por ejemplo. Todo relacionado con la magia, con la divinidad. Pero también estaban relacionados estos dragones, estos seres extraordinarios, con la oscuridad, con la negatividad. O sea, se simboliza como una fuente de poder, pero siempre fue considerado como una especie de emblema, de estandarte que atraviesa las épocas y los tiempos. Claro. De hecho, se lo representa en muchas banderas representativas, a su vez, perdonando la reincidencia, sí, sí, de cierto tipo de culturas en las cuales el dragón forma parte de un sello o un símbolo de poder. Fue muy utilizado en la época de las cruzadas, por ejemplo, como banderola de alguno de los escuadrones. Uh-huh. De hecho, hoy se conocen como dragones, se les llama a cierto tipo de grupos militares de alta élite, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Es una figura muy maravillosamente compleja en la comprensión de lo que significa como una entidad viva. Y cada una de esas relaciones que han tenido estos entes, estos seres, con los seres humanos, ha cobrado diferentes estilos, diferentes interpretaciones, pero hay una constante. Siempre existieron, porque son anteriores a, casi diría, a la civilización humana, uh-huh, y hoy siguen existiendo. Claro. Uh-huh. Ya en la figura, bueno, como decíamos, de la metáfora, del refrán, del mito, y de muchas interpretaciones, pero que hay algo que es cierto, es que son apasionantes, como claro, seres, uh-huh, como forma inteligente de vida, porque además se comunican telepáticamente, uh-huh, e interpretan idiomas. Ah, mirá. O sea, lo interpretan desde lo que sería en este caso la telepatía pura, sí, pero interpretan la simbología. Entonces, si alguien se puede comunicar con un ser de estas características, recibe símbolos. Uh-huh. Y ahí es porque con los chinos el dragón ha tenido un énfasis muy superior, porque los ideogramas chinos básicamente son símbolos. Mm. Y muchos hablan de que muchos de esos símbolos, seguramente hay gente de origen chino que está escuchando y por ahí está diciendo qué locura dice este tipo, pero a mí me han llegado informaciones de este tipo que dicen que han logrado interpretar señales llevadas desde la forma directa de comunicación con un dragón, y muchos de los símbolos representan precisamente altas conversaciones
que tienen que ver con la espiritualidad profunda, en contacto con estos seres. Mirá. Entonces llega un momento en que vos decís, bueno, ¿qué hago? Creo en todo esto, y yo no creo hasta que me lo tenga desmentido, o creo hasta que lo tenga aseverado. Yo me quedo con la segunda parte. Claro, sí, por supuesto. Yo digo que primero hay que creer para ver y comprobar. Si yo no creo que todo lo que estoy escuchando en este momento diciendo forma parte de una fantasía estúpida y la niego porque sí, bueno, tráeme la prueba de que es una fantasía estúpida y hay que negarla porque sí. De la misma manera que yo la acepto porque mi creencia, mi preparación, lo que significa mi fe en todas las vidas superiores o de todo tipo, pero que conforman el reino de la vida humana de distintos ámbitos, va llegando, va influenciando, va cambiando, va otorgando información extra, va cambiando actitudes, justamente. ¿Por qué negarlo? Claro, claro, por supuesto. Vos sabés que, y yo pensaba cuando me decías, ¿no?, que en tantos emblemas de banderas de ejércitos en la antigüedad, venían, y al día de hoy también hacen referencia al dragón, y digo, en la antigüedad, que buscaban tener el arma más letal cuando tenían sus ejércitos y darle más vigor y fuerza, imagínate que seguramente estarían en la búsqueda de algún dragón para domarlo y tenerlo como un arma contra los ejércitos contrarios, ¿no? Y más lejos, sí. Los vikingos, pero no hay que te interrumpa, sí, sí. Me haces acordar. Claro. ¿Cómo le llamaban a sus barcos? Los dracos. Claro. ¿Y qué tenían en la proa adelante para amenazar, justamente apoyando lo que vos acabas de decir? ¡Un dragón! Un dragón, sí. O sea que hay algo que, o sea, el dragón daba temor, y por algo daba temor. Yo creo que en algún momento la historia tenía una historia antigua que hablaba de la existencia de dragones. Pero hombre, la Biblia lo muestra. Y bueno, ahí va. Que vamos específicamente al Nuevo Testamento. San Juan define en el Apocalipsis, lo llama a Satanás el gran dragón. Ah, mira. Y fíjate que en el infierno reina el fuego. Sí. De hecho, hay versiones de lo que es Satanás que decían que él, dentro de su odio, dentro de lo que era su extremado poder negativo, cuando gritaba, se dirigía al cielo como diciendo, interpretando lo del ángel caído y toda esta cuestión, ¿no? Sí. Gritaba con todas sus fuerzas y emitía fuego. Claro. Y eso es una forma de dragón, te voy a decir, pero bueno, es Satanás, está en la Biblia, lo dice San Juan. Sí, entonces, sí. Entras a hurgar en la historia y decís, bueno, pero esto, ¿qué pasa con este bichito tan maravilloso? Sí. ¿De dónde 30 viene? Metros de bichito, porque más o menos mide la salida del aire. Claro. Es una ballena importante que vuela y larga fuego, así que imagínate que no está para cruzarse de él una noche a las 2 de la madrugada, en la plena soledad de la nada, y te aparece uno de estos y te dice, necesita algo, señor. Deja de tomar, Tony. Vos sabés que viajas tanto. Estoy recordando que hay una película, ¿cómo era? Yo entrenando a mi dragón o algo así. Es de dibujos animados, no sé si la has visto, que tiene ya creo que sí. Es como una saga, ¿no?, de películas animadas, que cuenta también la historia de un lugar que yo creo que estaría como en otro plano, ¿no? Parecería otro plano lo que cuentan ahí, ¿no? Parecen vikingos, qué sé yo, una cosa así, pero da mucha suspicacia el cómo está tocado el tema. Parecería que fueran en otra dimensión, en otro plano, ¿no? Y capaz que es esto que vos decías, el 3.5, ¿viste? Claro, de hecho, por ejemplo, lo mencioné a Tolkien, y Tolkien en el libro, El Silmarillion, creo que se llamaba. Silmarillion. No forma... digamos, no es un término muy común, muy repetido, y generalmente hablamos del Señor de los Anillos, bueno. Claro. Ancalagón. Juan Calagón. Un dragón. Ah. O sea, fíjate cuánta literatura o cuánta forma cultural ha tomado al dragón como un símbolo, o bien como un personaje que intenta contar una parte de una historia, y en general hay una interrelación con el ser humano. Claro.
Porque cuando se cuentan historias de dragones, siempre está relacionado con el ser humano. Uh-huh. Es muy raro encontrar una historia con el dragón aparte. Claro, sí, sí. Uh-huh. Ya no más de la historia sin fin, con el niño volando encima del dragón. Uh-huh. Hasta, bueno, el Juego de Tronos y etcétera, etcétera, no vamos a ser más largo. Hay una relación con el ser humano. Uh-huh. En general, bondadosa. Siempre apoyando la justicia, siempre apoyando las buenas causas. Mm. No es un animal o un ser que aparezca barriendo con todo. No, no, él se enfrenta a la injusticia y a lo malo. Mm. Aunque a él siempre lo han considerado un ser negativo, por ejemplo. Mm. De ahí, sin ir más lejos, en la Biblia, en el Apocalipsis, se lo nombra llevando la forma de Satanás. Claro. Uh-huh. Entonces, hay varias cuestiones, qué sé yo, ya padeciendo memoria. La hidra, la famosa hidra. Uh-huh. Un dragón de agua que tenía 9 cabezas. Claro. Dragón de agua. Y más de uno pensará, eso se apaga el fuego. pero es una forma de interpretarlo también. Uh-huh. Pero ya no como un bicho volador, sino como un bicho que está en el agua. Uh-huh. Claro. ¿Por qué se repite la historia con este tipo? Y no hablemos de Ladón, un dragón que tenía 100 cabezas. Opa. No, ese tenía problemas de peluquería, por lo que digo. Y estaba relacionado con Hera, la diosa del Olimpo. Pero fíjate, Olimpo, Egipto, qué sé yo, China, los nórdicos, los vikingos. Por todos lados. Los griegos, los griegos también lo han tenido entre su mitología, el dragón. Hay muchas cosas que uno dice, que acá en esto encierra algo. Se está queriendo contar una historia desde el hermetismo. Claro, para no chocar directamente con la realidad humana, en principio occidental, que es la más complicada de convencer. Uh-huh. Porque nuestra espiritualidad todavía es muy baja. No es lo mismo que la oriental, uh-huh. en el que la espiritualidad está mucho más desarrollada y forma parte de la vida diaria de una manera absoluta. Uh-huh. Acá todavía la espiritualidad, y como decíamos el otro día, la representamos a través de nuestro concurrir a una iglesia o a un culto. Sí. Más de ahí la espiritualidad, salvo alguno que medite y siga alguna tradición oriental, está muy devaluada, cuando ahora tendría que estar reevaluada absolutamente, porque estamos entrando en una etapa en la que nosotros vamos a reobtener poderes que tenemos ahí olvidados desde la época de Lemuria. Claro, claro. En este último video que sale ahora a las 3 de la tarde, justamente después de este video, de este programa, hicimos un dialogando con Isabel y justamente tocamos esa temática. Ah, mira. Desde la Lemuria se le quitan poderes al ser humano porque los estaba utilizando mal. Ni hablemos de Atlántida. Claro, claro. Uh-huh. Porque otro tanto pasó en Lemuria. Esos poderes, esas formas, esas interpretaciones, muchas veces vienen de la mano de seres mitológicos. Que nos llegan a nosotros desde el punto de vista de la investigación y de la creencia. Uh-huh. Yo sé que mucha gente en este momento dirá, pero Julio, ¿qué quiere, que perdamos el tiempo investigando dragones? No voy a eso. No quiero... Pero siempre están pululando. Porque viste que dragones de hoy en día, por ejemplo, en el misterio actual, sería también el Nessie y el Nahuelito. Porque los pinta como si fueran dragones. Tal cual. Tal cual. ¿Y por qué no? Y no sabemos si existen encima, porque sigue siendo un misterio. Yeah. Hay fotografías. Sí, hay fotografías. Hay testimonio. Hay algún video también. Pero convengamos que si realmente existen ese tipo de animales, están en la 3.5. Claro. Aparecen en la 3, a veces hasta por accidente, o simplemente porque están realizando un traslado con algún motivo que solamente lo sabe ese ser. Claro, tal cual. Porque si no, estaría asomando la cabecita y sacando fotos como... ¿Me quiero sacar una selfie con una...? Sí. O sea, si lo queremos tomar así, como quien dice, con la gracia del momento, sí, podemos hacer chistes de todos colores. Pero que hay algo. Sí, tal cual. Es producto de la imaginación de un loco febril que dijo un día, viste una cosa que sobrevolaba o pasaba por tal lugar o por tal otro. Sí.
Sí, sí, sí. Es más, yo insisto que muchas veces el límite de la locura, y en muchísimos casos, el límite del abuso o mal uso de una droga, abre portales hacia esa 3.5. Claro, claro. No claro. te lleva a la 4, porque si no ya estarías fuera de juego. Claro. Es que uno también... 5 vas y volvés. Sí, sí, sí. Ahora, pero Julio, yo digo, también uno debería, lo que pasa es que bueno, bajo el manto de cordura que uno tiene que tener en esta dimensión que habita, esta tercera dimensión, querés llevar todo a que esté dentro de un cuadradito, porque si no, si se sale de ahí, ya te volcás a la locura, o pensás que vas a volcarte a la locura. Pero hasta los rasgos de imaginación, toda nuestra imaginación, muchas veces puede tener asidero en una conexión con otra dimensión, que uno está viendo cosas que están en otro lado. Los sueños. Sin ir más lejos. Tal cual. ¿Cuántos tomamos conciencia de un sueño que nos modifica acciones y actitudes? Nos permite conocer personas que no hemos aparentemente conocido en forma consciente en esta vida. Como recordar situaciones hermosas, o a veces no tanto, con personas con las que hemos compartido la vida. Claro. Hay cierre de historias. El reencuentro entre dos seres amados que dejaron de encontrarse por el motivo que fuere y se reencuentran en un sueño. Yo hablé de mi historia personal, a mí me pasó. Incluso con quien era en ese momento mi pareja, los dos soñamos lo mismo la misma noche. Nos íbamos narrando en el desayuno el sueño, y con los ojos desorbitados resulta que ella me completaba partes de mi sueño y yo le completaba partes del de ella. Qué bárbaro. Y coincidíamos en colores, en formas, en aromas, en cuántas cosas. Qué bárbaro. Entonces una vez se dice, ¿qué? ¿Nos volvimos locos? Yo me volví loco, sí, pero para que había una persona al lado mío que se volvió loca exactamente igual. Claro, claro. Sí, tal cual. Ahí hay algo, hay una energía que nos justifica la existencia de ese tipo de imágenes. Justamente la imaginación es eso, la creación de imágenes. Claro. Es así. Y a partir de ahí, el filtro que nosotros le pongamos a esa interpretación que podemos darle a diferentes tipos de sueños... Bueno, va a depender siempre de una mínima preparación como para poder entender hasta dónde la realidad nos invade constantemente, no solamente desde el mundo consciente, sino también desde el mundo inconsciente. Pero para poder tomar esa información, espiritualmente tenemos que saltar de la mente y quedar ya en una instancia directa entre el espíritu y el alma para obtener la información absoluta de qué es realmente lo que nos está pasando, porque la mente nos engaña. La mente tiene tanta información que de pronto arma sus propios mecanismos de defensa. Claro, claro, tal cual. Entonces te dice que nada, esto es una locura, no le des bolilla. Pura imaginación, me dijo una vez uno. Y yo dije, gracias. Es lo que estoy hablando, justamente es pura imaginación. No, sí, sí. No. Si te imaginas cosas raras que no podés explicar, entonces no. No es ver para creer, es creer para ver. Claro. ¿Cuántas veces lo dijimos? Sí. Bueno, me quedo con eso, Julio. Me quedo con eso porque la verdad que ha sido apasionante toda esta charla. No me digas. Pero a que no sabes lo que pasó, Julio. Lo tengo a Rodrigo que me está. Se acabó el tiempo. Me está apuntando con el dedo. Que no se le escape una uña. Bueno, pero queda pendiente. Mira, salieron varios temas acá, ¿eh? Sí. Hablar de Lemuria, por ejemplo. Bien. Hablar de Lemuria y de la Atlántida. Por ahí para la próxima lo dejamos, ¿dale? Me parece genial. Bueno, dale, espectacular. Bueno, Julio, te quiero mandar un cariño, un abrazo gigante y ya me quedo pendiente del lunes que viene, ¿eh? Ya estoy descontando los días y las horas. Hermosísimo, mis amores. Un beso gigante para ustedes. Un abrazo para decirle a Rodrigo que baje el dedo nomás, que ya me voy. Por supuesto, nos vamos a encontrar en la próxima con todo el amor del mundo. Así que tanto ustedes como la audiencia, mi beso y abrazo más fuerte. Un beso grande. Abrazo gigante. Ahí estaba, Julio César Archet, en este presente continuo, donde empezamos hablando de dragones y mirá dónde llegamos. Señores, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos aquí en Hiperconectados de Radio.